Bienvenido a Red House Premium, la plataforma que une el diseño, la educación y los espacios a través de la conversación con la diseñadora Margaret R. Díaz Muñoz. Aquí por Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM en Lares, 93.3 FM en Aguadilla y en nuestras plataformas digitales en Facebook. Eso es así, ya son las 3:01 y ahí estamos viendo a Margaret que está bajando allá los volúmenes para que no suene tanto, pero le damos la bienvenida a Margaret y a nuestro amigo Jorge, que yo a mí me encanta que ellos estén aquí en la casita roja, así que adelante compañero con la información de hoy, porque hoy es un día espectacular. Eso es así y nos está lloviendo, aunque está medio nublado, pero... Gracias por esa introducción, ¿verdad? De siempre, Michelle, por tu energía, por acompañarnos, por hacerme lucir bien todos los miércoles aquí en Red House Premium y darle una bienvenida tan calurosa a todos los radioescuchas, igual que a mis invitados aquí en Red House Premium. Red House Premium, están pasando muchas cosas, ¿verdad? Así que estamos inicio de semestre. Estamos con bienvenidas, con actividades. Pronto viene por ahí la premiación de la tercera competencia de diseño textil. Tenemos otras actividades que están ocurriendo y como decía Michelle, fuera del aire, estamos en septiembre y dicen que son las navidades en septiembre, así que nosotros vamos a empezar a celebrar desde ya. Pero tenemos que estar preparados. Como pasa en la casa del diseño, de la conversación del diseño, la educación ¿verdad? Y los espacios, tenemos que estar preparados para estas épocas. Y tenemos que empezar, no podemos hacerlo de golpe y perrazo, aparte de que también, por más fea que se suene esa palabra, pero es así, como lo hacemos los puertorriqueños, y tenemos que preparar nuestros outfits, y no solo tenemos que pensar en salir corriendo a comprar cosas nuevas, ¿verdad? Siempre comprar cositas nuevas nos hace así sentirnos como que súper emocionados y como que más bonitos y arreglarnos y todo lo demás. Sin embargo, tenemos que mirar nuestro guardarropa, mirar la época, ¿verdad? Que viene, que ya está a la orillita de la esquina y entonces empezar a hacer ese mindset. ¿Qué me pongo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cuándo me lo pongo? ¿Y qué debería, qué tengo que tener en el closet? Que uno dice, ¿qué debería estar ubicando? ¿O qué debería estar seleccionando para ponerme? ¿Y quién mejor para hablarnos de las tendencias de otoño y de invierno 2023? O empezar a hablarnos de las tendencias de otoño e invierno 2023 que nuestro queridísimo y amigo diseñador Jorge Franceschi, director de EDP Centro Moda. Bienvenida a casita, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí calentando motores porque como dice, hay un refrán que dice pues Navidades en septiembre. Ah, sí. Pues vamos a empezar a hablar de temas de relacionados a lo que va a estar en tendencia para los próximos meses, incluyendo obviamente la época navideña. Así que es una buena época para entonces prepararnos con tiempo y ya ir mirando qué es lo que tenemos en nuestro closet y qué podemos añadir adicional para entonces actualizar nuestro guardarropa. Sí, empezar a planificarnos, ¿verdad? Porque para que las cosas tengan éxito, tienen que estar planificadas y seleccionar. Y como mencionaba ahorita, y Jorge nos va a estar hablando de eso, no necesariamente siempre tenemos que comprar cositas nuevas. Uh-huh. Hay veces que tenemos, o tal vez compramos algo recientemente que lo vimos en la tienda porque ya estaban empezando a llegar los colores para la próxima temporada o algo. Y entonces uno dice, ah, pues mira, esto lo puedo ajustar y demás. A mí siempre me ha llamado la atención, Jorge, nunca lo he hecho y un día esto como que lo voy a hacer. Porque yo soy muy particular vistiendo. Ajá. Entonces, y a mí me gustan los tenis y me gustan todas estas cosas. Pero yo nunca he tratado, tú sabes que te dan estos trajes que son como ay, Dios mío, tú tienes el nombre correcto para el traje, yo no. Estos trajes que son como si fueran en seda o satín, que son, que sí, a mí me gustan. ¿Perdón? Como en charmuz, la tela de charmuz que es satinada. Sí, que entonces es como un trajecito que podría
Puede parecer hasta una batita de dormir, pero que son larguitas y todo lo demás. Entonces la gente se lo pone con un cardigan o se pone hasta un sweatshirt, encima un hoodie y se lo pone con sus tenisitos y demás. Yo eso todavía no lo he tratado a esta edad de mi vida, pero yo creo que un día de esto lo voy a... Sí, pues mira, de la casualidad que esto es una de las tendencias que está para esta temporada, así que empezamos por ahí, los slip dress, en este caso con un toque de lencería, y entonces como lo dice, parecen patas de dormir o ropa íntima, muchas de estas telas son... Estos vestidos son en tela satinada, casi siempre charmeuse, que es una tela que obviamente tiene su brillo, tiene su caída. Y entonces es como un poco lo que vimos en la época de los 90, final de los 90, principios de los 2000. Así que es una tendencia que viene de esa época y que se mantiene ahora para esta temporada de otoño. En cierta forma lo que hace es que sustituye al vestido de noche, de lentejuelas y encaje, por más entonces sustituirlo por una tela más satinada, que igual tienes el brillo, pero a lo mejor tienes una paleta de colores más interesante o más amplia, porque ahí puede ir de los colores más neutrales a los más brillantes, los más opacos, dependiendo el color que quisieras usar para esta temporada, aunque ya hay unos colores que están estipulados para esta temporada, especialmente el rojo. El rojo es el color supuestamente del season completo, así que vamos a empezar a verlo desde ya. Pensaría que es desde Navidades, pero en realidad que es desde ya. Junto con el rojo viene lo que es el marrón o las tonalidades de café. El negro, obviamente, siempre en esta época regresa con más furor. Los tonos de amarillo, el azul royal y en la gama entonces de los rosados, vamos subiendo, entonces dejamos un poquito el rosa Barbie hacia un lado y nos vamos entonces a algo un poquito más magenta. Okay. Pero si te fijas, sigue siendo el rojo el protagonista, que es un color también sumamente femenino, así que dejamos el rosa un poquito al lado, no es que lo vamos a descartar, lo va a seguir utilizando, pero entonces a lo mejor pues le damos paso al rojo para que se incorpore dentro de lo que es el guardarrojo. Entonces, Jorge, mencionaste el rojo, el magenta, el marrón, negro, que es el clásico. Ajá. Y el azul royal. Y el azul royal y el amarillo. Si miramos, como bien tú dices, que el rojo va a estar, ¿verdad? Ha estado predominando en todas las tendencias que están corriendo del 2023. E incluso si miramos el marrón, ¿verdad? Que es un tono bien intenso de un rojo naranja que tiene como base rojo. Y lo mismo con el magenta, que es un rojo violeta, que tiene como base siempre pigmento rojo. Así que hace que domine mucho más todo lo que tenga que ver con ese tema de la pigmentación roja y todo lo demás. E igual están los el amarillo, y tú sabes que para esta época viene mucho el amarillo mostaza, así que vamos a ver mucho amarillo, y yo siempre añado, que aunque no lo veo en las tendencias, pero ya lo estoy viendo en la tienda, es el naranja, pero un poco más otoñal, más como color calabaza, que siempre vienen algunas piezas de ropa. Yo creo que también tiene que ver con el detalle, disculpa, Jorge, el detalle del naranja, pues que, ¿ves? Mirando un poco la teoría del color, pues es una mezcla de rojo con el amarillo. Exactamente, sí. Teniendo una base roja, y entonces el naranja también es como que ese color que no se puede quedar fuera, porque si miramos las tendencias por los últimos años, nos damos cuenta que el naranja, en todas sus dimensiones, o super bright, o muy mustio, o como dirty orange, se mantiene, y yo creo, ¿verdad?, especialmente para la época del otoño, desde el aspecto de interiores ocurre, que es por esa detonante de la calidez. Exactamente, ¿verdad? Sí. Pálido.
que prevalece y que se mantiene en esta época. Continuemos. Pues mira, hay una tendencia que yo creo que lo habíamos hablado aquí, pero lo habíamos visto desde un aspecto un poco más digital, que era la mezcla del arte dentro de lo que son piezas de ropa con un enfoque digital, incluyendo la sublimación y todo eso. Pero ahora esa misma tendencia coge un twist y ahora es literalmente que el vestido o la camisa tiene impreso una obra de arte. Brutal. Entonces, que puede ser una obra de arte de alguien reconocido o alguien que quiso plasmar su obra de arte en una pieza de ropa, o literalmente es algo original que se trabajó encima de la pieza. Así que vamos entonces a ver esta manipulación de alguna pieza para convertirlo en una pieza de arte. Y que el elemento de arte se integra mucho dentro de esta temporada, que por cierto es una época bastante interesante en el sentido de que se ve como bien sencillo todo, pero cuando yo creo que no va a ser tan sencillo, porque las cadenas de tiendas de ropa siempre van a buscar esos elementos como el arte, elementos florales y otras cosas que siempre le añaden variedad al guardarropa de la gente. Pero si nos dejamos por ver por las tendencias, es bien back to the basics. Y eso está súper chévere, porque incluso, ¿verdad? Como lo traes, yo pensando acá, la gente dirá, ¿qué tienes de chévere? ¿De qué ella está hablando? Uh-huh. ¿Verdad? La Oficina de Emprendimiento e Innovación de EDP University, la doctora Glorimar Santini, que la hemos tenido en el programa, en conjunto, ¿verdad? Con Jorge y conmigo, se trabaja una competencia de diseño textil, ¿verdad? Y nosotros, eso se empieza a trabajar a principios de año, ¿verdad? Y entonces sale como para abril, mayo, la convocatoria, y entonces los estudiantes someten sus diseños y demás. Y ya Jorge, que es el que escoge los temas, ajá, ya venía, ¿verdad?, preveyendo y viendo lo que está ocurriendo. Y los estudiantes, que más adelante van a saber quiénes son los estudiantes premiados, tuvieron la tarea de diseñar unos textiles, ¿verdad?, basados en florales y geométricos. Ajá. Y entonces cuando te escuchamos, ¿verdad?, hablando de cómo el arte lo vamos a estar viendo en las piezas de ropa, yo creo que eso es algo que nosotros también, y lo traigo a la mesa porque reconocemos el trabajo de todos los puertorriqueños, ¿verdad? Sabemos que hace, me corriges en la fecha, Jorge, por favor, hace unos añitos atrás, Joseph Daponte, el que tiene el Puerto Rico Fashion History Council, presentó unas piezas que él había trabajado con entre el año pasado y este, en dos ocasiones. En dos ocasiones. Tenemos entonces el trabajo que nosotros estamos haciendo con los estudiantes, de que cuando fue para el aniversario de San Juan School, ¿verdad?, el tema tenía que ver con esa evolución del diseño. Jorge, junto con una de las estudiantes de Red, que Flor, diseñaron una servilleta conmemorativa que tenía piezas, ¿verdad?, de muebles, artes, diseños de muebles de la época, ¿verdad?, cuando se fundó San Juan School of Interior Design. Y entonces vemos cómo hemos ido, ¿verdad?, evolucionando nosotros, ¿verdad?, en EDP Centro Moda y en EDP San Juan School of Design y diseñadores locales con este tema, que ahora es que vamos a ver, ¿verdad?, en las tiendas, estos elementos de arte y de diseños como más exclusivos en textiles, mucho más predominante. Continuemos, Jorge. Pues mira, cuando terminé ahí, te mencioné de Back to the Basics, es porque el guardarropa se va a nutrir de piezas que ya están dentro de nuestro closet. Y entonces, y en las tendencias que vamos a ver en esta temporada, son las piezas básicas que están dentro del guardarropa dependientemente de muchos de nosotros, los pelos jeans, el pantalón básico, la camisa básica, el blazer, alguna falda básica, claro, en este caso con colores de la temporada. Así que esa es
una nota al cárcel de que si vamos a tener piezas básicas, pero dentro de la gama de colores de la temporada. Eso es como un poco como volver a la época igual de los 90, donde pues muchas de las tiendas de ropa vendían piezas básicas dentro de lo que sería en el caso de tiendas bien famosas que habían como Gap, Banana Republic y todas esas tiendas que en su momento pues tuvieron su furor de por ser los que más vendían esas piezas básicas que no pasaban de moda y muchos años después vuelven a retomarse. El tema del oversize es algo que no nos ha dejado. La juventud especialmente ha encontrado en el look oversize una forma de expresión y de darle su propio look a ellos y combinar piezas. Yo creo que esa es una de las tendencias que todavía sigue. Eso yo creo que presenta una cierta versatilidad, porque de momento tienes un blazer oversize básico, pero te lo pusiste con un tank top y una falda, un jean, en el caso de un caballero también, un blazer oversize, con un pantalón oversize. O sea que el oversize, especialmente para la juventud, sigue fuerte. Y lo vamos a seguir viendo durante toda esta temporada. Así que hay que buscar en el guardarropa, que es lo que tenemos. Muchas cosas oversized también. Y entonces, mira, esto que hace tiempo que no lo uso, pues mira, lo retomo y entonces ahora pues le doy un nuevo aire y lo combinamos con otros accesorios de temporada. Así que dentro de eso, pues, y de los colores, hay algo que se destaca, que es el que hemos mencionado, que es el negro. El negro siempre lo vemos en esta temporada. Ahora sí, lo vamos a ver especialmente en muchas chaquetas y coats neck. Así que algún momento alguien haya comprado una chaqueta para viajar, o tenga planes de viajar en los próximos meses, sepa que el que se lleve y haya comprado una chaqueta negra o un jacket negro, es algo que se lo puede añadir en su maleta y combinarlo con otra pieza que va a estar en tendencia. Jorge, vamos a hablar un poquito de los caballeros. Que de siempre los caballeros. Más como que en las mujeres, el color, todo lo demás, aunque ya sabemos que también los caballeros ya se arriesgan más a utilizar más color que antes, pero ¿cómo se ve esta tendencia que nos estás mencionando del oversize? Bueno, pero te voy a dejar que tú hables de eso. Ajá. Oversize, de las piezas básicas, porque vemos, yo por lo menos, ¿verdad? Desde la parte, y tú, que de lo que vemos en la universidad, lo que vemos en la calle, lo que podemos ver en una pasarela, lo que vemos en el mundo del diseño, entonces vemos esta influencia de un Mark Zuckerberg, de, ¿verdad? En su momento, quien era Steve Jobs, vemos a Elon Musk, ¿verdad? Que son esta gente que tiene, que tiene voz y que se están pronunciando en temas como el cambio climático, la energía, todo lo demás, y todos los temas de internet. Entonces ellos son tan básicos como un mahón y un t-shirt negro. Sí, y esta gente pues tiende a decir, pues yo, tú sabes, yo quiero ese look y eso está chévere. ¿Cómo se ve entonces? Y eso para mí son piezas básicas. Sí, sí. Ejemplo, dentro de la misma tendencia sigue la camisa blanca para esta temporada, tanto para hombre como para mujer. Okay. Y es una tendencia que y es algo que está en guardarropa. Claro, siempre las cadenas y los diseñadores le dan un twist a esa camisa básica, tal vez en los botones, en algunas terminaciones, el material que están utilizando para darle un update a esa pieza y que sea pues vendible. En el caso de los caballeros, lo que te puedo decir que están pasando dos cosas. Está el tema, pues obviamente, de todas estas piezas básicas que es el mismo de la mujer, pero ahora aplicado al hombre. O sea que la chaqueta básica de hombre, el pantalón básico, la camisa, la polo, la camisa manga corta, un suéter y tal vez con un enfoque un poco medio preppy,
así medio colegial, medio hombre estudioso, con una apariencia profesional. Tenemos entonces el hombre que se ve un poco más relax con las piezas oversized, pero no me puedo alejar, y porque cuando vas a una tienda como en algunas tiendas de ropa de hombre, estás viendo algunos elementos que parecerían femeninos metidos dentro de el departamento de caballeros. Y es que sigue habiendo transparencia, camisas crops, hay una cierta sensualidad dentro de la vestimenta del caballero, que lo vimos desde el año pasado, han continuado toda esta primavera-verano, y yo creo que todavía en el otoño vamos a ver algunas piezas para dentro de ese enfoque. Ya cuando lleguemos a la Navidad, vamos a ver nuevamente el elemento metálico dentro de lo que es el guardarropa del caballero. Que siempre como que las cosas metálicas, siempre las asociamos también con ropa de mujer. Los metales nuevamente vienen para las mujeres ahora para Navidades especialmente, pero también los vamos a ver en el guardarropa masculino. Así que hay como dos vertientes. El basic para el hombre, que es lo que estamos acostumbrados a piezas básicas, tal vez con un look profesional o colegial, o pues el hombre que entonces te va por un ámbito un poco más genderless, que entonces ahí te está experimentando con piezas nuevas. Y muchos chicos que trabajan genderless, a veces lo que hacen es que dentro de lo que son las camisas o los tops, son de enfoque femenino, pero las piezas en lo que es el pantalón y la chaqueta es masculino. O sea que combinan a veces de diferentes piezas dentro de lo que es el guardarropa o las piezas que puedan conseguir en una tienda de ropa. Jorge, el largo de los pantalones. Sabemos que hay de todo, ¿verdad? Pero hay sus momentos. Y ahorita les voy a decir porque estoy haciendo estas preguntas. Hay sus momentos que la influencia es, no importa el tiro que tenga el caballero, ¿verdad? Utilizar pues el pantalón. ¿Dónde es que va el pantalón arriba? En la cintura. En la cintura. ¿La cintura es al nivel del ombligo o por debajo del ombligo? El ombligo o una media por debajo. Pero muchos de los pantalones de los caballeros están como diseñados para, como cuando se los acomoda, es en una cadera alta, un poco antes de la cadera. Ok, y un poco antes de la cadera, eso sí. Quedaría como debajo del ombligo. Casi como 2 pulgadas, más o menos 2 pulgadas. Debajo del ombligo. Media, sí. Entonces, ahora viene la pregunta. ¿El largo de la pata? Bueno. ¿Al tobillo? Lo que pasa es que, mira qué interesante, porque los ruedos supuestamente ya eran como que caían más luz, o sea, tenían más caída, y entonces ya no eran literalmente al tobillo. Pero dentro de lo que es el estándar de la vestimenta masculina y como que para que un hombre sea más estilizado, más fitted, y pues se supone que el pantalón llegue al tobillo, y se sigue todavía usando un poco antes, o sea, que casi como media pulgada antes o una pulgada. Es un poco, o sea, que la tendencia del pantalón, que es como más corto, no se ha ido, especialmente si lo quieres usar sin medias, con un mocasín. Así que eso es algo que en su momento llegó y se ha quedado. O sea que yo sigo viendo personas con ese estilo, mientras veo otra gente que está como que los pantalones más con más luz y cae, pero yo digo que eso tiene su momento. En el misma tendencia oversize y tal vez alguien más juvenil, eso se ve súper cool en alguien un poco más adulto y profesional. Para mí el pantalón debe ir en el tobillo o un poco antes. Y un poco semientallado. ¿Con medias o sin medias? Sí. Pero igual, tú ves ahora, puedes ver un chico que tiene 10 y pico, 20 y pico de años, y lo ves con esos pantalones que es como que, pues, tiene un montón de tela que sobra ahí, y
Es una tendencia, claro, pero si se fijan, ellos lo usan casi siempre con tenis. Que el tenis casi siempre tiene como una plataforma o una suela un poco más ancha y te da un poco más de altura y no arrastra el pantalón, así que pues el pantalón como que el ruedo se queda un poquito sobresale, pero se usa con ese tipo de calzado. Porque imagínate eso con un mocasín, no te estarías enredando y no era. Pero mira, yo te voy a hacer algo que me pasó bien, bien cómico. Usualmente yo tiendo a comprar ropa en diferentes tiendas y entonces cuando, en mi caso, yo soy un hombre petit, pues casi siempre yo pues tengo que cogerle el ruedo. Pero nunca había tenido problemas con los tiros. No importa la marca, casi siempre pues el tiro era medio estándar y después que yo pues tenía la cintura y entonces me pongo el pantalón y le cojo el ruedo. Y los otros días me compré un pantalón que me lo medí rápido y le cogí ruedo y todo eso. Cuando de momento me lo pongo la primera vez, y digo, este tiro que tengo que estar muy largo. Y entonces, sí que es raro porque yo he comprado otros pantalones de esta marca y entonces después me pongo a mirar bien y fue que lo compré rápido. Y era que era el pantalón era para usarse con el tiro largo y con el ruedo como medio over, así que sobresalía. Y entonces, así que era el tiro estaba hecho más largo de lo que se supone. Así que la etiqueta lo decía, yo no. No me percaté de eso y así que, pero igual, en el caso de si tú quieres ver un hombre que se vea bien vestido, el tiro también es importante, no puede ser muy largo tampoco. Sí, te hago la pregunta porque sabes que estamos hablando de tendencias y demás, y sabemos que según las pasarelas tienen influencia, ¿verdad? En el diseño de interiores, ¿verdad? En esas tendencias que vamos a estar viendo en las tiendas. También las películas tienen esas influencias, ¿verdad? Y entonces sabemos todo lo que se ha hablado de la famosa película de Barbie. Barbie y los Barbie y los Barbie. Ni una de las cosas, yo no he visto la película, así que yo no la viste, pero todas estas reseñas que sí he podido ver, estamos viendo estos trajes súper diminutos, extremadamente pegados, fucha de pies a la cabeza, ¿verdad? Completo. Y entonces, ¿verdad? Un look bien, bien, bien monótono. O hasta un poquito monocromático porque no van siempre el mismo magenta. Y entonces estamos hablando de que el oversize se va a mantener, ¿verdad? Todos estos criterios. Entonces el que no pueda estar escuchando va a decir, ok, pero yo estoy influenciada por esa película, ahora hay otra película por ahí que no me acuerdo ni el nombre, que la gente también está hablando de las vestimentas que hay en la película. Y entonces, tú sabes que pues las personas se dejan llevar por lo que está ocurriendo en el media, porque entienden que eso es lo que va, ¿verdad? Como con los fenómenos naturales, cuando hay una película de fenómenos naturales, uno dice, eso porque eso va a pasar en algún momento. Exactamente, sí. El tiempo nos ha dicho que ha ocurrido, ¿verdad? Casualidad o no, no vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero entonces, cómo la persona normal y corriente, como yo, como tú, como todo el mundo, ve, tiene esta influencia, tiene esta otra influencia y está escuchándonos que estás hablando de las tendencias, los oversize y todos estos detalles, ¿verdad? La ropa más elegante, combinada con casual, las piezas básicas. ¿Cómo la persona debe sentarse y decir, ok, cómo miro mi guardarropa y cómo interpreto esta información? Me encanta el magenta, pero Margaret Díaz, por ejemplo, no podría ponérselo, pero yo no me voy a poner un mini teeny tiny Ah, dress. no, no, no. Te lo Sí, juro. uno lo adapta, porque ejemplo, así como está el oversize, está todo lo contrario, que es el hourglass, el rol de arena, o sea, que es lo que tú estás mencionando, la silueta semi-entallada en lo que es el área
lo que es busto, un poco la cintura, acentuando la cintura, y lo que es la cadera. O sea que hay las dos vertientes. Astutamente los diseñadores y las diferentes marcas lo que han hecho es eso. Ya han encontrado su nicho y trabajan básicamente el nicho que ellos les interesa a apelar. Pero cuando tú miras a ver el espectro de tendencia, hay para todos los gustos. Entonces, aquí es donde cómo funciona lo que un diseñador propone para su pasarela, pero entonces como las otras tiendas, las tiendas comerciales, cogen esas tendencias y les dicen, ¿sabes qué? A lo mejor el magenta viene de moda, pero o sea, nuestro cliente no usa los trajecitos cortos ni usa oversize. Ah, pues ¿sabes qué? Vamos a coger y lo vamos a aplicar a la silueta que nosotros vendemos. Y entonces eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, analizar las tendencias y cómo las adapto a mi cuerpo, a mi forma de vestimenta, a mi estilo de vida. Si yo tengo unos códigos de vestimenta porque tengo un tipo de trabajo o algún oficio que tú hagas, que necesitas tener, pues obviamente un estándar de vestimenta. O sea, tú puedes seguir las tendencias, pero tienes que adaptarlas a tu realidad. Entonces, por eso a veces yo le digo cuando hago los seminarios de Fashion Stylist, siempre aclaro de que uno coge las tendencias, las analiza, pero no se puede volver esclavo de ellas. Y tampoco como asesor de imagen debemos imponer una tendencia a un cliente que definitivamente no le queda. Porque a lo mejor pues venga el look profesional y es el look corporate, que es una de las tendencias igual para el otoño, pero ¿sabes qué? Mi clienta no es corporate, dentro de su lifestyle no necesita ponerse una corbata ni una chaqueta, primero porque está todo el día en la calle con el calor, es profesional, pero no necesita vestirse de chaqueta y corbata, y entonces pues o sea, es como yo las llevo a la realidad y las adapto a la edad. Sí, porque yo, aunque podría ponérmelo, pero no me voy a poner un hourglass de eso. Ajá. Magenta a medio muslo, porque no, eso no va a ocurrir. Por eso, o sea, magenta. Y a lo mejor tú puedes combinar un traje trapecio o un maxi dress en ese color, y entonces pues a lo mejor pues con manga, una manga, o sea, tú lo vas adaptando a eso. A lo mejor pues mira, tienes un traje negro y entonces pues sabes que el accesorio es el magenta o tu calzado o la cartera es lo que tienes como un detalle que lo añades de tendencia. Ay, mencionaste algo que te iba a hacer una pregunta y se me pasó. Del magenta, el maxi dress, ya mismo me acordaré. Te acordaré. Háblanos un poco de cuáles son los accesorios que van a estar, ¿verdad? ¿Qué tipo de accesorios? Por ejemplo, tú sabes que yo soy de pulseras, de collares grandes, uh-huh. Demás. ¿Qué vamos a estar, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia de otoño en cuanto a accesorios femeninos y masculinos? En el caso especialmente las carteras, sigue la tendencia de la cartera oversize con los mangos. Pero siempre en esta época, como es una época que es casi festiva y nos termina en Navidades, todo lo que es las carteras tipo sobre, los clutch con detalles, con bordado, siempre es un statement que alguien debe tener en su guardarropa. Pues, a lo mejor tienes un vestido negro, pero tú sabes que la cartera es bordada, tiene aplicaciones, tiene cosas que son únicas. Así que ahí esa vertiente. En el caso de los accesorios, sigue siendo pues, lo que es metal y regresan las plumas. En accesorios y en detalles dentro de las piezas de ropa. Eso es algo que estuvo de moda el año pasado y se utilizó
irónicamente como que en la primavera, porque las plumas casi siempre no son de primavera, pero se usaron el año pasado y hubo un boom que todo el mundo puso t-shirt con pluma y los trajecitos con pluma y eso. Y ahora regresan para el otoño. Literalmente hace como 2 o 3 días fui a una tienda en un mall y de momento yo veo como que esta chaqueta que me encantó y el puño, todo era en pluma, en una chaqueta color como ivory y las plumas eran como sifón. Y entonces yo digo, wow, estoy como súper adelantado porque yo pensé que las plumas iban a llegar más para las navidades, pero aparentemente van a llegar mucho más a. En el caso también de otras tendencias, todo lo que es elementos de las flores, en broches, que lo vimos en el season pasado, gustó tanto que todavía se va a seguir utilizando ahora en otra paleta de colores un poco más oscuro. O sea, que hablamos hace unos meses atrás de los broches en flores, aplicaciones o piezas que incorporaban pues lo que eran las flores, se va a seguir utilizando, pero en este caso pues, en tonos más oscuros. Sí, es más intenso, perdóname. Es más intenso. En el caballero, yo lo que he visto hasta ahora es que vamos a usar mucho accesorios igual en plata, que son como dentro de lo que son los metales, las cadenas hay algo que siempre han vuelto en dentro, especialmente para esta época, regresan mucho. En lo que son las perlas, que un detalle que se lleva usando hace un tiempito, que de momento como que mermó, puede ser que ahora para las navidades vuelva a retomar nuevamente el uso de las perlas como un accesorio para época festiva. Y materiales que se añaden al guardarropa de los caballeros es la imitación a piel. Okay. Pero ya no necesariamente lo vamos a ver como en una chaqueta, sino que lo vamos a ver en pantalones, en alguna que otra camisa, que tenga algunos detalles, el cuello, el puño, imitación a piel, la botonadura, todos esos detalles que los vamos a ir viendo en algunas piezas de ropa. Ya me acordé, Jorge. Ajá. Pregunta. He visto 2 o 3 piezas y 2 o 3, ¿verdad?, celebrities que están con este detalle de las hombreras. Uh-huh. ¿Tienen las hombreras otra vez? Mira, lo que pasa es que esto es lo que se llama ahora que es un término que se llama un core. Okay. Que el core es un término que surge de tendencias que para mí eran lo que en aquel momento se conocía como fat, que son tendencias pasajeras que se ponían como que de moda y 2 o 3 personas lo utilizaban y entonces pues lo dejaban o sea, no tenían mucho más alcance. En el caso de lo que es ahora un core, básicamente son tendencias que surgen primero de cosas de cómo las personas se visten en TikTok, la plataforma de TikTok, o sea que la red social de TikTok, lo que se muestran los tiktokeros, pues a veces para hacer lo que sería su personaje de TikTok, diferente a su diario vivir, pues asumen un estilo de vestimenta. Y dentro de ese estilo de vestimenta, pues hay varias tendencias. Dentro de esas tendencias viene obviamente lo que sería el uso de hombreras, pero esa tendencia surge mucho de lo que es la ropa de show business. ¿Qué es ropa de show business? Es la ropa que usan los cantantes o las cantantes cuando están en el stage. Y es ropa bien flashy, bien llamativa, sobrecargada, en bordado, en las mismas hombreras, con bordado, oversize, todas esas cosas. Entonces, a veces la gente lo que hace es que ven lo que están
el artista se puso en el mundo en su concierto y lo interpretan a su guardarropa que de su diario, en este caso pues de TikTok o su diario vivir. O sea que son tendencias que vienen del mundo del espectáculo. O sea que lo que tú mencionaste ahorita de lo que es como que la moda, el media, lo que está pasando en las diferentes, lo que es la industria de la música, la televisión, el cine, es sigue influenciando la moda y es mucho más allá de lo que tal vez un diseñador propuso en una pasarela. O sea que las mismas diseñadoras que crean vestuarios para los cantantes o los actores o las actrices para sus diferentes presentaciones también han hecho pues, su propia tendencia, que son, o sea, que se abonan a las tendencias de esta temporada. En cuanto a los cuellos, Jorge, cuellos redondos, cuadrados, hace tiempo que no vemos como que cuellos cuadrados, No, se han mantenido los cuellos redondos, los volantes se han mantenido, o sea que siempre se han quedado como hemos quedado ahí, llevamos ya como un año en este tipo de cuello. Como trajecitos con cuellos. Exactamente. Yo, con esto del media, de lo que estamos hablando, vamos a ver, yo tengo ahí pensando cómo, especialmente los meses, yo creo que noviembre y diciembre, cómo puede ser que el lanzamiento de la serie The Crown, que es el season, es el último season, pueda impactar la moda, porque el season anterior, que era la etapa de Lady Di, pues revivió mucho los Peter Pan y los pues, el tipo de camis, de blusa que ella utilizaba. Ahora esta nueva etapa que cubre creo que los últimos años de las décadas 90 y realmente es su muerte, pero continúa hasta principios de los hasta la yo creo que hasta mediados de los 2000, pues hay que ver qué tendencias surgen de esa serie. Porque no hay que dudar que a veces lo que se pone en televisión o en el cine está impactando grandemente el mundo de la moda y te puedo decir más que está impactando hasta lograrse algunos cambios en las mismas tendencias. Sí, porque vimos ese detalle, por eso te pregunto lo del cuello este que es redondo, un poquito medio sí. Chino, porque eso incluso era como que de los trajes sastre. Sí. Y demás, era y de la realeza. Si vemos era sí. Además, vemos que sus trajes regularmente son, pues, este tipo de cuello chino. Cuello chino, ojal, todo eso, sí. Que, pues, por eso, pero eso te pregunto. Entonces, eso trae la próxima pregunta. Entonces, si tú tienes, ¿qué tipo de collar uno debe usar si tiene, por ejemplo, un cuello como el mío, que es redondo, o un cuello ajá. Que tenga un poco de apertura? Cuéntanos un poquito de okay. Eso. Ok, te voy a decir cuál no deberías usar. Deberías usar los choker, es como que demasiada mucha cosa. O sea, cuello pegado, redondo y un choker. O sea, creo que es la oportunidad, igual que los escotes V, de lucir algo que también puede tener un poco de layering, que tenga un poco de caída. Así hace también que la vista no se quede en un solo punto, sino que al área, obviamente, lo que es la visión y lo que es la silueta de la persona, porque cuando alguien te está viendo, hace un recorrido visual, que se ve la pieza de ropa, y, incluyendo los accesorios. Así que yo, en cuellos que son pegados, y en este caso ojales, o no usaría nada choker. Si no eres de mucho de utilizar tal vez collares, pues una buena pantalla, un poquito más grandecita, lo aguanta, porque todavía tienes un espacio para lucir una pieza que se vea bien. Y entonces, ¿hay algo que debamos look out for en nuestro closet, más allá de mirar los colores del magenta, del rojo, del azul royal, del orange, el marrón y el amarillo? Y el amarillo, sí. Pues mira, una de las cosas que debemos ahora también pensar es los estampados. Y aquí yo tengo que ser como tú adaptas
en lo que está pasando mundialmente con lo que vivimos el día a día, y los estampados florales con un toque otoñal, por lo tanto, con una base más oscura, vamos a ver en muchas tiendas. Los otros días igual, yo soy mucho de ir window shopping para ver qué es lo que está, o sea, cómo las mismas tendencias se convierten en realidad y saber lo que es lo que está vendiendo las diferentes compañías. Y entonces pues ya yo empecé a ver había un estampado bien bonito que era un hunter green con unas bases de base, unas flores en tonos de diferentes tonos de verde y como un rosado bien bonito. Esta es una combinación que nunca falta en el otoño, estampados que tengan fondo verde con estampados, especialmente en estampados florales. Pero nosotros estamos en un país tropical y nos sigue llegando mercancía de estampados tropicales. Y yo creo que es algo que no debemos dejar de usar. Lo que podemos tal vez es switcharlo con otro tipo de pieza, usarlo de vez en cuando, pero sí hay tiendas que van a seguir trayendo estampados tropicales, florales, porque obviamente estamos en el trópico. Es que hay que hacer un balance, que a lo mejor pues yo puedo seguir algunas tendencias que son internacionales, pero no es porque no estemos en el otoño, pues no voy a descartar algunas piezas de ropa que tengo en mi guardarropa. Yo creo que tal vez dándole un poquito de más de layering y todas esas cosas, pues podemos hacer un mix and match más interesante. Claro, hay que ser honesto, estamos a septiembre 6, el calor está intenso. Así que yo creo, por eso te estoy diciendo, mira, si el calor es horrible y estamos a, y lo que estamos viendo en la tienda ya no es para nuestro clima, porque eso es lo que está pasando, que la tienda están trayendo ropa de otoño, nosotros estamos en 90 y pico fuerte, pues mira, pues seguimos usando la ropa de verano. O sea, tal vez un poco más octubre, noviembre, pues empezamos a hacer nuestro cambio ahí de paleta de color, de paleta de colores o de materiales un poquito más pesaditos. Así que los estampados florales siguen de moda. Hay los estampados con elementos de cadenas. O sea, que hay cadenas dentro de la pieza de ropa, como el que tú tienes, o unos gráficos que tengan gold. Así que tú estás súper trendy. Y el elemento del animal print, que tú ya lo tienes también dentro de tu pieza de ropa, que es algo que siempre regresa en esta época. Lo importante no es, a lo mejor, pues, mira, usarlo, pero no, por ejemplo, no que venga el animal print, pues mi guardarropa completo, animal print. Hay que variar el guardarropa para entonces uno también ser más interesante al momento de hacer combinaciones. Entonces, para ir cerrando, porque yo les dije que el programa no nos iba a dar el tiempo, háblanos, Jorge, de los calzados. ¿Qué vamos a hacer? Sandalia, tacos bien altos, tacos más bajitos, mocasines. Bueno, vamos a ver las mocasines. Van a seguir porque machean un poco con el look preppy y basic. Zapato cerrado, igual que machea muy bien con el look corporate, un poco medio back to the basics. Así que esas dos cosas los vamos a ver. En el caso del zapato para allá, esta época, especialmente la festiva, vamos a usar los dos tacos, el taco alto y el taco finito, pero en una altura más bajita. Como este mocasín abierto atrás, que entonces tiene el taco bajito cerrado al frente. Bueno, pues ahí tengo que actualizar mis zapateros. Sí.
tengo muchos zapatos cerrados porque me da mucha calor. Así sí, que... entonces, pero es por eso es que nosotros, o sea, hay que ver como porque lo que vamos a ver en las tiendas, pues tú sabes, a veces no se aplica a nuestro clima, especialmente para lo que, cuando tú vas a una tienda ahora, fue muy interesante porque yo estaba buscando una pieza en un color verde. Y de momento era como que como un mes atrás yo, ay, mira, todo lo que hay verde, qué bueno. Y cuando la fui a buscar, es que ya no hay verde. Ya es Hunter Green, ya ese color, el color, el Kelly Green, ya no lo había. Y entonces, pues, ahí es donde yo te digo, pues, empezar como que lo que estamos viendo, especialmente en cadenas americanas versus lo que vemos que se está utilizando, pues, no solamente van a la par. Por eso nosotros tenemos aquí una serie de boutiques que es bien importante apoyar, primero porque es empresario local, porque casi siempre la dueña de una boutique está en el day by day de lo que está usando su cliente y lo que el cliente le está pidiendo para la temporada que estamos viendo actualmente. A veces cuando vamos a tiendas americanas, que son ropa que no está diseñada especialmente para nuestro clima, y por eso pues como vemos como que ahora, pues esto no sé, esto todavía está muy oscuro para lo que estamos viviendo. Si tú no encuentras lo que estamos hablando de mantener todavía los estampados tropicales y extender un poco más los colores brillantes hasta que vaya cambiando el clima, póngase un poco más fresco, pues mira, en las tiendas obviamente de boutiques vas a conseguir esa pieza de ropa. Y hay boutiques de todos los precios, ¿verdad? No necesariamente. Exactamente, sí. Es super high end. Hay de todos los precios y como bien tú mencionas, es la oportunidad incluso para nosotros apoyar a los empresarios locales que están comprando para el usuario local. Sí, ¿verdad? Sí. Y que hacen esa tarea de su cliente, el estilo de vida, el clima y todo lo demás. Y eso, ¿verdad? Nos ayuda a también que cuando salgamos nos vemos bien, nos vemos aclimatados y nos vemos de moda. Así que eso... Igual que los diseñadores están bien conscientes. O sea, hubo un tiempo, y tengo que ser honesto, que de momento como que los diseñadores de aquí, viene otoño, voy a cambiar todo, era bien oscuro, pero están viendo hay que seguir lo que el cliente está pidiendo en el momento, y nosotros pues nos adaptamos a nuestro clima, seguimos disfrutando de estos colores espectaculares que tiene nuestra isla, de la forma de nosotros expresarnos, nuestra felicidad a través de la ropa, el color brillante, y entonces pues es una forma de resaltar pues nuestra propia autenticidad de como país, así que... Eso es así, usa mucho rojo. Que es rojo. El color de temporada. Bueno, Jorge, hemos llegado al final del programa, como pasa siempre el tiempo... No nos da para hablar todos estos temas y podríamos seguir por ahí. Vamos a estar hablando de, ¿verdad?, esas tendencias de diseño de interior, porque también ocurre. Mucha gente, las mueblerías, las cadenas de muebles traen lo que es el mueble para Europa, lo que es el mueble para Estados Unidos. Y señores, nosotros no estamos ni en Wisconsin, ni en California, ni en el medio de los Estados Unidos, estamos en Puerto Rico, que hay, ¿verdad?, unas condiciones particulares que tienen incluso nuestra residencia. Y la primera es el clima, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Jorge, gracias por acompañarnos una semana más, una vez más aquí. Gracias por la visita a casita con toda esa información súper espectacular. No, gracias a ti y a Radio Grito, que tuvimos la oportunidad de coincidir en Plaza hace un mes, así que una experiencia brutal que pasamos por allí un ratito espectacular. Y mañana tenemos el lanzamiento de tu libro, así que tenemos allí festividad mañana. Mañana hay festividad y después Radio Grito va a tener festividad el 5 de octubre porque vamos a hacer el lanzamiento en San Sebastián. Viene la expo de diseño para el recinto de San Sebastián, así que están pasando muchas cosas en EDP University, en la isla, en Red House Premium y en las casitas de todos los amigos de Red House Premium. Colaboran día a día con información súper valiosa e importante para que todos ustedes que conectan con nosotros semana tras semana
se mantengan conectados a la conversación del diseño, los espacios y la educación. Así que, Jorge, gracias por acompañarme, y a todos los que estuvieron conectados y a los que me van a ver ahorita, igual gracias por conectarte y siempre mantenerte informado acá con nosotros en Red House Premium. Nos vemos la semana próxima. Nos vemos, buenas tardes. Bye. Gracias por sintonizar Red House Premium con la diseñadora Margaret Díaz Muñoz, auspiciado por EDP University, Recinto de San Sebastián, todos los miércoles a las 3 de la tarde.